Muy buenas tardes, noches. Primero, agradecer la invitación que me hicieron a participar aquí en la academia, que se siente uno muy honrado, y además que me ha ligado durante mucho tiempo el trabajo muy cercano con algunos académicos y con un presidente de la academia que fue pionero en el manejo del alcohol en los aspectos clínicos en el Hospital General de México, como fue el doctor Escoto Velasco, Jorge Escoto, y que tuvimos el honor de participar en una de las primeras publicaciones sobre el alcohol del Hospital General, obviamente en su tiempo. Asimismo, agradecer al doctor Fernando Cano Valle, comisionado, la invitación, al doctor Villalpando y en especial al presidente de la academia, el doctor Alejandro Reyes Fuentes, que también me ligan por muchos años una amistad y trabajo también junto con el doctor Kumate. Bien, a nivel mundial, Naciones Unidas en su informe mundial del 2012 nos habla que alrededor del 6% de la población mundial, es decir, 315 millones de personas, ha hecho uso indebido de drogas en los últimos meses. Con esto nos damos una idea realmente de la extensión que tiene este problema de salud, y lo cual pues nos alerta a que trabajemos más desde el punto de vista del abordaje médico de la salud pública para poder contender contra este problema. Específicamente me voy refiriendo a algunas sustancias, se van a quedar otras en razón de tiempo. Y por ejemplo, la marihuana, la cannabis, continúa siendo una de las drogas más consumidas en el mundo. La prevalencia anual a nivel mundial oscila entre el 2.9 y el 4.3% de la población entre los 15 y 64 años de edad. 130 millones de personas utilizan cannabis al menos una vez al año. Aquí corregí un poco a los de Naciones Unidas porque habían puesto 130 millones de personas utilizan indebidamente la cannabis. Pues yo no sé de algún tratamiento, aunque los están promoviendo, que sea más eficaz que los medicamentos que ya conocemos. Entonces esto de utilizar la palabra no me gustó y mejor la quité y me quedé con que 130 millones de personas utilizan cannabis al menos una vez al año, digamos en forma recreativa. La prevalencia más alta corresponde a Oceanía, seguido por Norteamérica, y en México, en la Encuesta Nacional de Adicciones, tanto del 2008 como del 2011, que ya vieron algunos datos, en la población de 12 a 65 años llega al 1.0. Y cambiamos un poco el grupo de estudio, nos vamos a la encuesta de estudiantes realizadas en el Distrito Federal en el 2009, y ya nos habla del 12% en esta población. De cualquier forma, el consumo de nuestro país es muy bajo comparándolo con otros países semejantes a nosotros. Por ejemplo, Colombia tiene un 13%, diferente muchísimo al 1%. La cocaína, se calcula que el número de consumidores anuales de cocaína en el mundo oscila entre 15 y 20 millones. En México, la prevalencia es de 0.4%, nuevamente de la ENA 2011. Las regiones de mayor consumo son América del Norte, Oceanía y Europa Occidental. No que no se consumen en otras partes del mundo, pero su consumo es menor. Los opiáceos se consumen entre un 12 y 21.8 millones de personas, el 0.3, 0.5 de la población mundial de edades comprendidas entre 15 y 64 años los consumieron en el 2008. Más de la mitad se encuentran en Asia, Europa Oriental, Oceanía y Norteamérica. En nuestros países se consume principalmente en los estados fronterizos y desafortunadamente ya vemos algún consumo en algunos estados del centro de la República, principalmente Jalisco, Michoacán, Puebla, zonas de turísticas por razón lógica, y la ENA 2008 igual 2011 reporta una incidencia del 0.1. Las anfetaminas, se estima que 53 millones de personas han consumido esta sustancia, incluidos los consumidores de éxtasis, cuya cifra oscila entre 10 y 25.8 millones. Nuevamente, Oceanía es de los de más alto consumo, el Asia Oriental y el Asia Sudoriental. América del Norte, Europa Occidental y Europa Central son las regiones que registran mayores índices de consumo. En México se reporta una incidencia de 0.4. El tabaco, la nicotina, se consume 7 veces más que los consumidores de drogas ilícitas, 1.300 millones de personas, esta es droga legal. Se estima que hay 17.3 millones de mexicanos, según ENA 2011, de fumadores activos, 12 son hombres y 5 mujeres. Y en México se reporta alrededor de la muerte de 167 personas por enfermedades asociadas a su consumo. El consumo de tabaco y sus derivados es la principal causa de muerte de padecimientos prevenibles. Para complicar más, hay una nueva tendencia a nuevas sustancias psicoactivas, y ya en el informe mundial a que me estoy refiriendo se destaca la proliferación de nuevas sustancias psicoactivas. En el 2009 se reportaron 166 y ya en el 2012 251, superando por primera vez las drogas legales. Estos son algunos ejemplos: cannabinoides sintéticos y sustancias estimulantes como las catinonas, el CAT, las metacatinonas, la efedrona, y en México, que no está todavía registrado, es la Salvia Divinorum, una planta del estado de Oaxaca alucinógena. El alcohol causa alrededor de 2.5 millones de muertes cada año, y alrededor de 320,000 jóvenes entre 15 y 29 años de edad mueren por causas relacionadas con el mismo consumo, 9% de las disfunciones de este grupo de edad. La Encuesta Nacional de Adicciones indica que 27 millones de personas reportaron haber bebido con poca frecuencia, pero grandes cantidades por ocasión, lo cual complica la forma de responder a este consumo, a esta intoxicación terrible que tienen nuestros jóvenes y adolescentes, y que causa más accidentes, hechos violentos, etc. Y casi 4 millones de mexicanos beben grandes cantidades. El 71% de los adolescentes ha consumido alcohol alguna vez en su vida, y el 40.9% lo ha consumido, en el último mes. Los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en la población juvenil. En el mundo hay entre el 33 y 67% de muertes, y entre 9 y 29% de los heridos a causa del consumo excesivo de alcohol. El sistema de vigilancia epidemiológica, otra área que nos informa, nos reporta que el 24% de los delitos se cometieron bajo efectos de alguna sustancia. El Servicio Médico Forense indica que de 18,000 defunciones, la cuarta parte se les detectó con haber consumido alguna sustancia, la presencia de alguna sustancia. Las drogas de mayor impacto es el alcohol, seguida de marihuana, cocaína, crack, alucinógenos y estimulantes anfetamínicos. Por último, quiero referirme, ya que estoy en uno de los lugares más importantes de la medicina en México, los mitos recurrentes que hacen difícil poder entender desde el punto de vista de la salud pública las adicciones. Primero se piensa que las adicciones no son curables y prevenibles, y eso está perfectamente demostrado que es posible. El consumo de drogas es un vicio, se hacen juicios de valor, y el consumo está relacionado con la condición socioeconómica. Vean esta litografía de propaganda en la época victoriana en Inglaterra, en donde es obvio que los que toman ginebra están en la pobreza extrema y los que toman agua conservan su salud, su belleza y su dinero. Por eso los médicos debemos de enfrentarnos a estos mitos y que al tratar estos pacientes y a sus familiares hay que desarrollar habilidades de comunicación y empatía. El comportamiento del médico se convierte en un importante modelo de referencia para el paciente y sus familiares, es decir, aceptar que es una enfermedad y un problema de salud pública. Los médicos tenemos una función importante que cumplir en las adicciones y en defensa del tratamiento, los derechos y la dignidad de las personas. El tratamiento de la adicción, al igual que el tratamiento de cualquier enfermedad, se debe efectuar con el mejor interés hacia la mejora del paciente y conforme a los principios de la ética médica establecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pizarro.